fundamentalmente, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué entendemos por sociedad desde la tradición marxista y qué entendemos por marxismo, ¿no? Hay dos maneras básicas, creo, me parece, en el año 2021, tercera década del siglo XXI, de comprender la sociedad en la que vivimos. Entenderla como un presente atemporal, como un presente inmodificable, como un presente eterno, que es la gran apuesta de las metafísicas post-estructuralismo, post-marxismo, post-modernismo, los estudios post-coloniales, todas las metafísicas post nacidas a partir de la derrota del Mayo francés en Europa y de la Academia norteamericana, que todo lo neutraliza, lo fagocita y lo incorpora, y se ha postulado desde hace 50 años como mínimo que el presente es inmodificable, el presente es eterno y toda alternativa crítica es autoritaria, totalitaria, verticalista, sustitucionista, violenta, metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tienen acostumbradas y acostumbrados a esa variedad, a ese abanico de relatos post, que a nuestro modo de ver comparten un denominador común, que es la metafísica, y que recién en los últimos años hemos llegado a la conclusión, al comienzo simplemente nos generaba malestar, hoy en día hemos avanzado un poquito, y consideramos que forman parte del arsenal teórico de la contrainsurgencia soft, de las nuevas guerras, o mejor dicho, de las guerras de nueva generación que combinan el ejercicio de la fuerza material convencional, tradicional en las guerras de siempre, con el intento de construir consensos a favor de la contrainsurgencia. Dicho de otra manera, los esfuerzos sistemáticos apoyados por las fundaciones del imperialismo, que son innumerables, la Ford, la Fundación Sociedad Abierta de Soros, la NED, la USAID, y también de la Europa capitalista imperialista como la Fundación Ever, distintas fundaciones que intentan cooptar el campo intelectual y que nos intentan convencer que cualquier alternativa al capitalismo es totalitaria, es verticalista, es deudora a crítica de la modernidad occidentalista y eurocéntrica, y por lo tanto tenemos que abandonar cualquier proyecto de cambio radical y de crítica radical de la sociedad capitalista. Por lo tanto nos postulan, nos proponen vivir nuestro presente como un presente eterno. ¿Cuál sería la alternativa? Comprender la sociedad presente, que es la sociedad capitalista a escala mundial, desde un punto de vista histórico. No es lo que está de moda en las ciencias sociales. En lo que mal se llama y mal se conoce como el pensamiento contemporáneo. De ninguna manera es el pensamiento contemporáneo. Es simplemente tres o cuatro escuelitas de París y de New York y de la academia, nacidas bajo la sombra de la derrota de las rebeliones del 68 europeo y la neutralización que hizo de esos intelectuales y de esas intelectuales la academia estadounidense. A eso se le denomina hoy, en el 2021, el llamado pensamiento contemporáneo, con una cantidad enorme de comillas. Y se autodefinen como pensamiento contemporáneo, como que tienen la escritura que les da la propiedad de la contemporaneidad del pensamiento. Y cualquier persona que discrepe o disienta con eso, bueno, o es un dinosaurio del pasado, o es un verticalista, o es un totalitario, o es un patriarcal, o, en el peor de los casos, es un terrorista y un narcotraficante. Porque ya no acusan de comunistas, o de subversivos, o de banda delincuente terrorista, como solía ser el general Videla. No, nos acusan de narcos terroristas o, cuando quieren ser amables, de dinosaurios que no entienden nada, que siguen abrazados a una modernidad eurocéntrica, occidentalista, colonialista, a una epistemología que legitima
el aplastamiento y el subjugamiento de los sujetos y las sujetas subalternas, una cantidad enorme de acusaciones que en el fondo, a nuestro modesto entender, constituyen parte de la contrainsurgencia soft. Son el lado académico, la pata académica de los golpes blandos que han teorizado en los últimos años una serie de personajes en Estados Unidos para intentar derrocar los poquitos procesos populares que intentan, incluso de manera bastante tímida, correrse del mercado capitalista o intentar comenzar a salir del capitalismo e iniciar, incluso muy tímidamente, una transición hacia una sociedad no capitalista, que para nosotros es y debería ser una sociedad socialista. La contrainsurgencia soft tiene muchas caras y las metafísicas basadas en el post, reitero, postestructuralismo, postmarxismo, postmodernismo, estudios postcoloniales, son parte de la contrainsurgencia soft. En el campo de las ciencias sociales, en el campo de la cooptación intelectual, esas metafísicas post que constituyen una herramienta de la contrainsurgencia soft, nos presentan y nos quieren convencer que el presente es eterno, por lo tanto inmodificable, por lo tanto incuestionable. La tradición crítica, que se sustenta en muchos relatos, tendencias, corrientes, pero de las cuales, a nuestro modesto entender, el marxismo constituye, o mejor dicho, vamos a hablar en plural, los marxismos, y no cualquier marxismo, los marxismos del sur global, en particular los marxismos revolucionarios, anticolonialistas y antiimperialistas del sur global, constituyen la nave madre, la columna vertebral de las resistencias contemporáneas. Aunque tengan mala prensa, aunque el mainstream académico los desprecie. Entonces, si tenemos dos miradas contrapuestas de qué es la sociedad, sociedad como presente eterno o sociedad como presente histórico, nosotros consideramos que la sociedad capitalista es nuestro presente, porque tenemos los pies en la tierra y abundamos en el principio de realidad, pero si es histórico nuestro presente, es modificable. Y es modificable a partir de un proceso de transformación social que necesariamente tiene que contar con la tradición marxista como herramienta. El marxismo solo no va a cambiar la sociedad, porque el marxismo jamás se postuló como una teoría autosuficiente. Desde sus inicios, Karl Marx intentó descentrar tanto la filosofía como la ciencia social en busca de sujetos rebeldes, ¿no? Desde el comienzo, desde su juventud. Entonces, nunca el marxismo se autopostuló como el demiurgo único y autosuficiente de la realidad, de ninguna manera. Ni los marxismos más degradados, más rudimentarios y esquemáticos intentaron eso. Ni hablar de los marxismos más refinados, más peligrosos para el sistema, que son aquellos que nosotros más nos simpatizan. Entonces, la sociedad capitalista, si no es un presente eterno, si es un presente histórico, ¿en qué consiste? ¿Cómo definir la sociedad capitalista? ¿Se puede definir? Alguna vez Gianni Vattimo, que no es una mala persona, pero que en su juventud adhirió al pensamiento débil, o postuló contra la izquierda revolucionaria, como él mismo reconoce, en un libro, si no recuerdo mal, del año 2000, Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se era, donde vuelve a reivindicar el comunismo, en su caso particular, en una simbiosis con el cristianismo, pero donde vuelve a reivindicar el comunismo, reconoce en una breve nota al pie, pero que lo dice todo, es altamente significativa, que la noción de pensamiento débil, que trataba de invalidar la crítica fuerte de la sociedad capitalista, él la elaboró para polemizar contra la izquierda revolucionaria, en su caso italiana. Entonces el pensamiento débil, que nos planteaba categorías suaves, ¿sí? Suaves, débiles, muy proclives a un relativismo nihilista donde todo vale, donde no hay verdad, todo es una narración, todo es un relato equivalente, por lo tanto es imposible cuestionar la realidad si no nos paramos desde una categoría fuerte. Ese pensamiento débil fue parte de la derrota política de una izquierda europea
cuya mochila le pertenece a ellos. Nosotros no tenemos por qué cargar en nuestras espaldas la mochila de la derrota de la izquierda europea. Entonces, en el caso nuestro, de nuestra América, de África, Asia y todo el tercer mundo, o lo que hoy se denomina el sur global, la tradición marxista revolucionaria entiende que la sociedad capitalista es un conjunto de relaciones sociales. No es, como nos dicen todos los manuales, una teoría de los factores. Ese es un gravísimo error. Tanto desde un salvaje como Videla hasta algunos otros un poquito más ilustrados, durante décadas nos han dicho que Marx se enfocó en el factor económico de la historia. Y siempre nos han repetido eso, porque adoptan como criterio de marxismo exclusivamente el prólogo o prefacio de 1859 a un libro que Marx denominó La contribución a la crítica de la economía política. En ese prólogo o prefacio, muy cortito, por eso lo adoptan, porque son muy perezosos para estudiar la obra completa de Marx, y aparte porque les sirve, ya que allí Marx utiliza una metáfora que tiene una serie de problemas importantes, y como bien explicó el erudito investigador venezolano Ludovico Silva en el libro El estilo literario de Marx, Marx usó la metáfora de la base y la superestructura, la metáfora edilicia que homologaba la sociedad capitalista con una casa, con un edificio, donde en la planta baja estaría la economía, donde estarían las fuerzas productivas y las relaciones de producción, en el primer piso estaría la superestructura jurídico-política, los partidos políticos, los tribunales, las elecciones, etc. Y en el segundo piso, terraza o altillo, estaría la superestructura ideológica, es decir, las formas culturales, la moral, la ética, la religión, la estética, la filosofía, ¿sí? Las formaciones ideológicas. Esa metáfora edilicia, que se basa en un esquema dicotómico, base y superestructura, que le encanta a todos los opositores del marxismo porque es muy fácil de demoler, entonces utilizan eso como sinónimo de marxismo cuando es una simplificación brutal y no es una categoría científica, es nada más y nada menos que una metáfora literaria, como demostró Ludovico Silva, que además, por si eso no alcanzara, Marx la utiliza muy pocas veces en su obra. Entonces, ahí no está resumido el marxismo. Ese no es el corazón del marxismo. Ahí no está la médula de la concepción marxista. La sociedad capitalista no es una sumatoria de factores. El factor económico, el factor político, el factor ideológico. Una sumatoria mecánica, donde Marx únicamente habría estudiado en el Capital el factor económico. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que sacan todas estas teorías contrainsurgentes, macartistas y antimarxistas? Que si Marx únicamente estudió el factor económico, le falta una teoría de la política. No tiene una teoría de la dominación o de las dominaciones. No tiene y carece de una teoría del poder. Y por lo tanto carece de una teoría de la cultura. Y le falta una teoría de las subjetividades. Es decir, que a Marx le falta todo. El marxismo es muy precario y únicamente se ocupó del factor económico y encima tomó como modelo empírico la Inglaterra del siglo XIX, que es muy diferente al capitalismo del siglo XXI, por lo tanto el marxismo está liquidado de antemano. Muy sencillo, ¿no? A partir de ahí, bombos, platillos y que viva la fiesta. Bueno, esa operación es insostenible, ¿no? En este pequeño encuentro es imposible de explayarnos la cantidad de autores que han demolido esa simplificación. Voy a mencionar un par nomás. Federico Engels, ya antes de morir, Federico Engels, en el prólogo al tomo 3 del Capital, dice que el marxismo no consiste en una teoría de los factores y que Marx no es un economicista. Eso es un invento del profesor italiano Aquiles Loria, a quien, dicho sea de paso, Antonio Labriola, fundador del marxismo italiano, lo demolió explicándole que la teoría de los factores, de donde Aquiles Loria extraía el economicismo atribuyéndoselo a Marx, no tiene nada que ver con Marx, porque para Marx la sociedad capitalista, esta es la definición que nos interesa, es un conjunto de relaciones sociales, no es una sumatoria mecánica inconexa de factores.
Después de Engels, después de Labriola, Antonio Gramsci lo demolió a Aquiles Loria. Y a pesar de eso, durante los últimos 50 años nos siguen insistiendo en la academia, en los medios de comunicación y por todos lados que el marxismo es economicista, que desconoce las culturas de los pueblos originarios, que desconoce las nuevas subjetividades, que no, que la única dominación que pudo comprender y visualizar es la relación fuerza de trabajo capital, por lo tanto la relación salarial, y que el resto de las dominaciones que se ejercen en la sociedad capitalista, el marxismo no tiene nada que decir, está mudo, por lo tanto hay que darle lugar a otras corrientes, en general, ¿cuáles? Postmodernas, liberales, burguesas, ¿no? Y ahí metemos desde el ecologismo que se transforma en capitalismo verde hasta el feminismo liberal y postmoderno que nos vende un capitalismo violeta y de ahí en adelante, ¿no? Pero el presupuesto, ¿cuál es? Reducir la teoría de Marx a una teoría del factor económico en la historia. Eso es falso. Eso es históricamente falso. No hay tiempo de demostrarlo, pero bueno, lo hemos hecho en varios libros, ¿no? Si eso no es el marxismo, ¿qué es el marxismo? Bueno, es una teoría crítica del conjunto de las relaciones sociales capitalistas y de las instituciones en las que se basa y de las ciencias y disciplinas sociales que la legitiman. Es una teoría crítica, pero no solo es una teoría crítica, es también una filosofía de la praxis. Es una filosofía que pone el énfasis en la unidad de la subjetividad colectiva, nunca es el individuo aislado, el sujeto cartesiano, el homo economicus, como se ríe Marx por allí en los primeros borradores del Capital, hablando de las Robinsonadas de la economía política, que imaginan un individuo aislado como en la novela Robinson Crusoe. Eso es una ficción. El hombre aislado no existe, el ser humano aislado no existe. El ser humano es un zoón politicón, y aquí Marx retoma una vieja definición de Aristóteles, pero resignificada en el capitalismo contemporáneo. El ser humano es un conjunto de relaciones sociales, nunca es un individuo aislado, ¿sí? Bien, es una teoría crítica de la sociedad capitalista como conjunto de relaciones sociales, de las instituciones que las defienden y de las ciencias sociales que la legitiman. Es una filosofía de la praxis que concibe los sujetos a partir de sus relaciones y es también una teoría del modo de producción capitalista que consiste en la producción de mercancías, la producción de plusvalía o plusvalor según la traducción, la producción y reproducción de la misma relación social de capital y el fetichismo generalizado, nave madre, médula y corazón de la teoría crítica marxista, la teoría del fetichismo de la sociedad capitalista, de las relaciones sociales de producción capitalista, de las relaciones mercantiles capitalistas y de las teorías que lo legitiman. Insisto, el fetichismo no es únicamente un nombre alternativo para la teoría de la ideología. El fetichismo no es únicamente un fenómeno subjetivo de una percepción equivocada, un error sistemático en el conocimiento. Eso no es el fetichismo. Eso es una mirada simplificadora del fetichismo que intentó hacer una escuela francesa en la década de 60. El fetichismo es una teoría de la objetividad social y de la subjetividad social. No es meramente subjetivo, también es objetivo. Entonces la sociedad capitalista se basa en la producción serializada de mercancías, en la producción serializada de plusvalía y de plusvalor, en la producción y reproducción de las relaciones sociales de capital, que son relaciones no solo de producción, sino también son relaciones de fuerza entre las clases sociales, como planteó Gramsci en el cuaderno 13 de los cuadernos de la cárcel, que está en el tomo quinto de los cuadernos de la cárcel, la edición crítica. Allí Gramsci se pregunta, ¿qué es el poder? ¿Qué es la política? Son relaciones. Y muchos en la academia dijeron, este es el gran descubrimiento de Foucault, que lo planteó en Vigilar y Castigar en 1976. De ninguna manera, Antonio Gramsci lo planteó 40 años antes en los cuadernos de la cárcel. El poder y la política son relaciones, pero con un grado de determinación mucho más precisa que las reflexiones de Michel Foucault, porque Antonio Gramsci le agregó, no son sus relaciones en abstracto, son relaciones de fuerza.
y no en general, sino entre clases sociales. Entonces, las relaciones sociales de producción son relaciones sociales de fuerza entre las clases sociales. Y esas relaciones sociales de fuerza entre las clases sociales se constituyen a partir de relaciones fetichistas, donde las personas se convierten en objetos y los objetos cobran vida. Entonces, la sociedad capitalista tiene todas esas determinaciones. No es una simplificada mirada esquemática y dicotómica sustentada en el factor económico y en el desarrollo ascendente, lineal e imparable de las fuerzas productivas hacia el final feliz, como las películas de Hollywood, es decir, hacia el progreso. No es cierto. La teoría crítica es una teoría crítica del progreso capitalista y de una mirada evolucionista unilineal de la historia. Bien, si la concepción de Marx es todo esto, en definitiva es una concepción materialista multilineal de la historia. Si es multilineal de la historia, tenemos que ponernos de acuerdo en dos términos. ¿Qué significa historia? ¿Qué significa multilineal? ¿Qué es la historia para Marx? La historia para Marx tiene varias determinaciones. En primer lugar, en sus escritos juveniles, la define, no digo ingenuamente, pero bueno, muy impregnado de la filosofía de su época, como el devenir de una esencia humana en la historia. El ser humano está alienado, por lo tanto su esencia está perdida en el devenir histórico. Pero reformula muy rápidamente esa formulación de 1844 de los manuscritos, famoso manuscrito de 1844 de tanta influencia en el Che Guevara, la reformula rápidamente en las tesis sobre Feuerbach, escritas un año después, donde plantea que la historia es el resultado contingente de los conflictos sociales. La historia es el resultado de la praxis. No es una esencia que deviene y se despliega en la historia de manera predeterminada. No, la historia es el resultado de la praxis, por lo tanto está indeterminada. En lenguaje criollo, la historia está abierta. La historia tiene un final abierto que va a depender de la intervención colectiva de los pueblos, las clases y todos los movimientos sociales rebeldes contra el capitalismo. La historia es un proceso abierto. ¿Sí? Y en última instancia, la historia tiene un desarrollo multilineal. No es cierto lo que se le atribuyó a Marx, una concepción del manual de la escuela secundaria, que la historia comienza en la Mesopotamia, donde se juntan el río Tigris con el Éufrates, que hoy en día a ese país se le dice terrorista, pero en los manuales de la secundaria se dice que allí nació la civilización, luego se trasladó a Egipto, de Egipto se trasladó a Grecia, de Grecia se trasladó a Roma, de Roma pasó a la Edad Media feudal europea, de la Edad Media vino Colón, descubrió América, y entramos ahí los nuestroamericanos y las nuestraamericanas, o sea, los pueblos originarios, entramos en la historia recién en 1492, porque antes no existíamos. Esa mirada unilineal de la historia es una caricatura. Marx la ha puesto en discusión en una cantidad impresionante de libros. ¿Sí? Y yo quiero mencionarles que hace muy poco tiempo, en el año 2010, es decir, hace apenas 11 años, un investigador norteamericano, discípulo de una feminista marxista muy buena, que se las recomiendo, Raya Dunayevskaya. Este investigador discípulo de Dunayevskaya, que se llama Kevin Anderson, publicó Marx en los márgenes, ¿no? Marx en los márgenes, no solo el capital y la clase, Marx sobre las sociedades no occidentales, el nacionalismo y la etnicidad. Kevin, a ver si se ve, Kevin Anderson, 2010, esta es la traducción al español, ¿no? Que salió el año pasado. A partir de que Kevin Anderson plantea esto, mucha gente dice, ahora me doy cuenta que Marx no era unilineal, que Marx no es un apologista del occidente capitalista, que es un crítico del occidentalismo y del europeísmo. Pregunta, ¿hacía falta esperar al año 2010 para que recién, porque un investigador maravilloso, que para nosotros es un nuevo compañero, bienvenido a nuestra corriente, bienvenido a nuestra tradición,
No nos enojamos, nos ponemos felices de que se sume a nuestra tradición. Pero esto no nace en el 2010. Esto no se descubrió los fideos con salsa en el 2010. Y la pólvora tampoco. Esto recién se publica en 2010 en el mundo anglosajón. ¿Sí? Y otro autor al que también queremos mucho, admiramos y aprendemos de su obra, Marcelo Musto, esto ha salido en el año 2020, donde explora el último Marx, el Marx que se preocupa de la comuna agraria, que intercambia correspondencia con los populistas rusos, incluso que viaja a Argelia. No se sabía que Marx había viajado y había vivido en África. Y desde África tiene correspondencia con sus hijas, con Paul Lafargue, con sus yernos y con Engels, tremendamente crítico del colonialismo. Hacía falta esperar que el compañero entrañable y querible Marcelo Musto planteara esto en este libro publicado en español en el 2020 para descubrir a este Marx distinto del eurocentrismo que nos quisieron vender durante décadas. Hacía falta. Nadie lo había planteado antes. Y en la contratapa leo que Tony Negri dice: ¡ay, por fin! A partir de este libro descubro que Marx era un crítico del colonialismo. Así que hacía falta esperar el libro del 2020 de Marcelo Musto para darse cuenta de eso. Después que en Imperio, Tony Negri y Michael Hart celebraron al Marx supuestamente eurocéntrico de aquel famoso artículo La dominación británica en la India, hacía falta esperar la publicación de esto. Nos parece una liviandad, una superficialidad, porque esta reflexión viene siendo investigada hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, y tiene mucha influencia para, perdón, para comprender la historia argentina, para comprender el genocidio de los pueblos originarios, las mal llamadas campañas al desierto, la del Brigadier Rosas en 1832 y la de General Roca en 1879. Dos genocidas. No había ningún desierto, había pueblos originarios. Y se los sigue llamando campañas al desierto, y hasta hay ciertos politiqueros que no quiero mencionar que los reivindican por la televisión y figuran en los billetes de dinero argentino todavía como héroes estos genocidas de los pueblos originarios, que luego también aplicaron esos mismos métodos terroristas y genocidas sobre las masas rurales de lo que se conoce como los gauchos montoneros. Más tarde lo aplicaron al sindicalismo anarquista, comunista, socialista, hasta llegar a los 30.000 desaparecidos. Es decir, que toda la historia argentina es una historia de genocidios. Sin olvidarnos los bombardeos militares contra población civil en 1955 en la Plaza de Mayo. Entonces, hacía falta encontrar estos libros para recién ahí descubrir que Marx es un crítico de esos procesos de modernización, genocidas y extremistas. Me parece que no. Nosotros hace muchos años, no quiero decir el año, no, hace un montón de años que habíamos explorado esto en el siglo XX, antes que apareciera el siglo XXI, ya veníamos estudiando esto y nosotros tampoco fuimos los primeros ni los únicos. Teodoro Janin publicó en 1990 El Marx Tardío, Renato Lebrero publicó en 1975 sobre el cambio de paradigma en Marx. Humberto Melotti en 1973 y 74 escribió sobre Marx y el Tercer Mundo. Una cantidad enorme de gente. ¿Cómo pueden decirnos, porque no me queda otro término que decir cara dura, no me pueden decir que no estaban enterados ni enteradas? No hablemos de la teórica de origen indio, pero que hace 50 años que estaba poltronada en la Academia Norteamericana, Gayatri Spivak, que acusa a Marx en Crítica de la Razón Postcolonial de ser un apologista de la dominación británica en la India, que no me venga a decir que no sabía de todo el resto de materiales, por favor. Entonces les quería mencionar brevísimo, para redondear, que en el Capital de Marx no hace falta incursionar en escritos cuasi inéditos y recién publicados hace muy poquitos años. En el Capital, al acceso de cualquier persona que quiera estudiar, incluso está gratis en internet, en el tomo 1, volumen 3 de esta edición, el capítulo 24, la llamada acumulación originaria, Carlos Marx plantea, les digo el número de página, 939, que sin la conquista de América, sin el robo sistemático de la plata,
por ejemplo, en lo que hoy se conoce como Bolivia, ¿sí? Sin el robo sistemático del oro, en lo que hoy se conoce como Perú y México, sin la esclavización de los pueblos afrodescendientes y el tráfico de esclavos, sin el saqueo colonial de la India, conclusión de Marx, hipótesis central del capital. Sin esos procesos de conquista colonial de nuestra América, de África y de Asia, es decir, de lo que se llamaba el tercer mundo y hoy se conoce como el sur global, no existiría el sistema capitalista mundial. Esa hipótesis la plantea Marx en un escrito que todo el mundo conoce, que está accesible a todo el mundo, que cuando Negri escribió eso, que cuando Spivak escribió eso, no hablemos de Juan José Sebrelli, que le asignan el asedio a la modernidad, texto de 1992, a Marx una apología del imperialismo europeo. No hablemos de José Pablo Feynman, que en el libro Filosofía y Nación, publicado primero en 1982 y reeditado intacto con un prólogo posmoderno en 1996, caracteriza a Marx como un pensador del Imperio Británico. No hablemos de Arturo Chabolla, profesor de la Universidad de Guadalajara, México, que en el 2005, en el libro La idea de América en el marxismo, todo un libro contra Marx acusándolo de occidentalista, europeísta, modernista. Bueno, no hablemos de Marshall Berman en Nueva York. Todos los óleos se desvanecen en el aire y las aventuras marxistas, que dice que Marx es un pensador simplemente modernista. Y otros autores, ¿no? Una cantidad enorme de autores. Edgardo Lander, espada de la Fundación Ever y la revista Nueva Sociedad de la Socialdemocracia, venezolano antichavista, que escribió en el año 2008 contribución a la crítica del marxismo realmente existente, acusando a Marx de lo mismo, repitiendo siempre el mismo libreto, que es un apologista de Occidente capitalista y una aplaudidora crítico del colonialismo inglés en la India. Todos repiten el mismo libreto. Y también la literatura económica anglosajona, como Warren, como Harris y como varios más de la escuela antidependentista, que siempre se abrazan y se aferran al texto de 1853. Bueno, no es cierto, no es cierto. Ese Marx es una caricatura. Desconocen, por ejemplo, que en 1851 ya comenzó a reflexionar Marx, aunque todavía no tenía en clara su nueva concepción, en el cuaderno 14 de Londres, redactado como apuntes de lectura en el Museo Británico, entre julio y septiembre de 1851, ya comienza Marx a preocuparse del colonialismo. 1851. Este libro salió en Bolivia por primera vez en nuestro idioma en el año 2019, pocos meses antes del golpe de Estado contra el gobierno indígena de Bolivia. ¿Eh? Y aparece un Marx desconocido que explora el colonialismo de manera crítica en sus apuntes de lectura. No va a cambiar de un día para el otro, le llevó un proceso de tiempo cambiar su paradigma y cierta mirada condescendiente con la modernidad europea que está presente en el Manifiesto Comunista y en esos artículos sobre la dominación británica en la India. Pero ya en 1851 empezó a estar preocupado del tema. Luego vino la cuestión de Irlanda, los pronunciamientos de la Asociación Internacional de los Trabajadores en defensa de la liberación nacional de Irlanda. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. ¿Qué significa eso? Que el Inca Dionisio Yupanqui, en las Cortes de Cádiz de 1810, cuando el Estado, la monarquía española estaba bajo la bota de Napoleón, llama a todos los delegados latinoamericanos y va a un mestizo indígena de Perú llamado Dionisio Yupanqui, pronuncia, que se puede encontrar en internet, un discurso muy pequeño, donde termina diciendo: ustedes quieren liberarse de Napoleón, pero oprimen a nuestra América, a los pueblos originarios. Y remata: un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a ser libre. Marx queda fascinado con esa formulación programática, la hace suya para la cuestión de Irlanda y la somete a los debates de la Asociación Internacional de los Trabajadores o Primera Internacional.
Entonces pasa a ser central del pensamiento de Marx defender las colonias contra el imperialismo. Hasta que no se libere la colonia irlandesa, jamás se va a poder liberar el proletariado británico. El marxismo eurocéntrico, tan predominante en Argentina, desconoce esos materiales, pero los escribió Carlos Marx. Los escribió Carlos Marx. Y apareció en el año 2018 otro texto publicado en Bolivia que reúne tres textos muy diferentes. Los segundos borradores, los dos primeros cuadernos de la segunda redacción del Capital, interesantísimos por sí mismos, una crítica juvenil a Federico List, un economista de aquella época de Alemania, pero lo más interesante, el cuaderno Kovaleski, escrito por Marx en 1879 como notas frente a un antropólogo, Maxim Maximovich Kovaleski, que era ruso, pero había viajado a Estados Unidos, le trajo el libro de Morgan. Y Marx, no tanto sobre Morgan, como es lo más conocido, sino sobre Kovaleski, se pone a escribir sobre los pueblos originarios de nuestra América. Habla de los incas, de los mayas, de los aztecas, de una cantidad enorme de pueblos originarios, de la comunidad de la tierra y cómo se trabajaba colectivamente la tierra en la época precolombina. Luego habla del transcurso de qué le sucede a esos pueblos originarios con la conquista feroz de Europa colonialista, que Marx demuele y rechaza. Y también habla de la comunidad rural en Argelia bajo dominación francesa. Y también habla de la comunidad rural de la India bajo dominación británica. Y por supuesto que tiene un juicio no solo distinto, antagónico y contradictorio con el artículo sobre los futuros resultados de la dominación británica en la India, que era de 1853. El cuaderno Kovaleski es de 1879, saquen la cuenta. Son casi dos décadas después, Marx llega a la conclusión completamente opuesta. El imperio británico destruyó la comunidad rural, no trajo progreso, la expansión de Occidente no genera civilización, genera masacre, y Marx, esta es la conclusión, es un profundo anticolonialista. Me parece que rescatar este Marx, que defiende a los pueblos originarios, que critica al colonialismo, es más, no solo critica al colonialismo, en esa correspondencia desde Argelia, material desconocido por enemigos del marxismo, incluso por marxólogos y marxólogas, ni hablar los postcoloniales, Spivak no tiene ni idea de todo eso. ¿Qué podemos decir de Sebrelli? ¿Qué podemos decir de Feynman? ¿Qué podemos decir de la socialdemocracia de Edgardo Lander? Desconocen completamente. En esa correspondencia Marx hasta intenta hacer una gradación entre los distintos colonialismos. ¿Cuál es el más feroz? ¿Cuál es el más salvaje? Marx los desprecia profundamente. Entonces, como síntesis, creo que la gran tarea para una nueva generación de gente que estudia es rescatar a un Marx anticolonialista, antiimperialista, crítico de la expansión de ese occidente que sojuzgó a las diversas culturas llamándolas bárbaras o pueblos primitivos, incluso pueblos niños, ¿no? Como hizo la antropología en sus orígenes, legitimando la dominación del hombre, la pesada carga del hombre blanco europeo. Creo que Marx es un crítico de todo eso. Es un crítico de la sociedad capitalista, pero es un crítico del colonialismo también. Es un crítico de la dominación étnico-racial estrechamente unida a la clase. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Lo tengo acá, pero en su compilación de escritos sobre la guerra civil estadounidense, donde la explotación de la población esclava afrodescendiente era una columna central para el mantenimiento de la industria textil inglesa. Allí Marx reflexiona sobre los estrechos lazos entre la dominación étnico-racial y la dominación de clase. Y Raya Dunayevskaya, feminista marxista, que no está de moda, como sí está Judith Butler y otras posmodernas al uso, Raya Dunayevskaya no solo es la biógrafa principal de Rosa Luxemburgo, sino es una gran erudita de los textos de Marx. Yo no sé si llegó a conocer el cuaderno Kovaleski, pero
estudió los apuntes etnológicos publicados por Lorenz Krader, donde Marx entre 1880 y 1882 critica el patriarcado, porque todo el mundo piensa que recién lo criticó Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, basándose en los descubrimientos de Morgan, mucho antes que su amigo de toda la vida, Engels, el propio Marx en los apuntes etnológicos, es un crítico del patriarcado. Y Raya Dunayevskaya lo rescata. Me parece que es una tarea para una nueva generación, ¿no? Rescatar un Marx desconocido, rescatar un Marx diferente al del mainstream, diferente a lo de los programas convencionales, antimarxistas, y reitero que si uno hace una mirada global, yo no lo descubrí de entrada, pero lo pude comprender años después, esas corrientes post son la expresión blanda de la contrainsurgencia. Son parte de los procesos de contrainsurgencia. Tenemos que someterlos a crítica. Esa es una gran tarea para la nueva generación. Thank you.